Noticia de último minuto, atención señores, se acaba de entregar un presunto delincuente que se había escapado de una persecución policial en Guachupita, Distrito Nacional. En medio de esta intervención, un hombre resultó muerto por impactos de proyectil de arma de fuego en medio de un alegado intercambio de disparos que se originó entre los agentes policiales y el presunto delincuente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba, le dé me gusta a los videos y a que comparta las informaciones. Bueno, señores, y la Policía Nacional informó que se entregó en la mañana de este domingo un presunto delincuente que este pasado sábado logró escapar en medio de un intercambio de fuego cruzado con los agentes de la institución del orden originado en el sector Guachupita de esta capital. En medio de esta situación, bajo investigación de los organismos internos de la Policía Nacional, resultó herido y posteriormente perdió la vida tras sufrir herida de bala el nombrado Edinson Mateo, alias Empo, de 30 años de edad. Vamos también cuando se embalan, que yo le caen la, los policías son los que caen atrás y llevan la pistola en la mano. Pero ahí era el que estaban buscando yo directamente. No, al que le cayeron atrás. Al que le cayeron atrás. Que nunca lo agarraron. ¿Que es por aquí? Sí. Ahora dicen ellos que fue el que lo mató. ¿Qué dice la policía? Supuestamente. Te estoy diciendo lo que hay de boquejarro, sí. Porque yo... Ellos, mi amor, sin importarle que había niños ahí en el medio. Yo tengo un niño de un año y yo estaba allá adentro y salí corriendo por mi niño que tiene un añito. Y cuando salí, mi amor, ellos iban para abajo corriendo que hasta la pimienta me iban a tirar. Yo me caí con mi hija chiquitica. Y cuando el muchacho está aquí, yo te recién paría. Cuando el muchacho está aquí, él está así como inclinado así. Y ellos lo voltean y están diciendo, ese está haciendo hasta uno empatar, le dio el policía. Que él se estaba haciendo ahí tirado. Y lo agarraron y lo subieron como un perro. Porque lo agarraron de que por una lo agarraron por una mano y por un pie. Y lo subieron así. De que es lo que se está haciendo, es lo que se está haciendo. ¿Y dónde fue? ¿Dónde estaba el muchacho cuando le dieron el tiro? Ahí sentado, aquí. Aquí estaba ahí el cayó sentado. Él. No, él estaba sentado aquí. Okay. ¿Y dónde fue que cayó? Aquí mismo, ahí mismito. Él quedó ahí mismito, sentado. Porque él estaba sentado ellos ahí. Ellos lo subieron, porque ellos. Nosotros no nos dimos cuenta que es cosa. Enseñale a la niña. Y le bocearon que... Entonces, ¿qué le pasó a su niña? A mi niña tiene un golpe ahí, que mira, está una radiografía. Enseñale a la niña. Mira, un golpe que se me cayó, mire. Mira, un golpe, un chichón. Lo que tiene son 10 días de nacida, mi hija. Mira, ¿dónde está? Miren los cuernos. Mira, mi hijo, mira, un niño ahí. Allí se lo disparó encima de los niños. Encima de los niños. Mira el golpe, mira el golpe que se dio ahí en la cabeza. Mira otro. Mira mi hijo, que estaba ahí, mira ahí. ¿Qué estaba él ahí? ¿Qué estaba? Y el otro, había un chichón más grande. No me puede grabar, pero no está. Ahí está. Ok. ¿Y qué? ¿Qué te quiere decir? Yo salí, yo le dije a ellos, ay, abusadores, ustedes están tirando tiros por arriba de niños. No, que si yo qué, usted lo que tiene que quitarse de ahí. Yo le dije, pero ahí lo que hay es niño, mírenlo ahí, eso. Y le dije, ay, ese hombre es un loco, que si yo qué, ah, es lo que se está haciendo. Y le dieron hasta papá y le dieron a la hija. El presunto delincuente en cuestión se entregó acompañado de familiares y de Vigilio Almazar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, y fue identificado como Ronnie Ismael Santos,
alias Ronnie, quien era buscado en atención a la orden de arresto número 973-2024-02331 por su supuesta participación en múltiples hechos delictivos. El presunto y ya detenido delincuente fue recibido por el portavoz de la institución del orden, el coronel Diego Pesqueira, quien garantizó la seguridad física del detenido. En redes sociales y medios de comunicación circulan audiovisuales en los cuales se observa a la hora detenido Ronnie cometer asaltos en sectores de Santo Domingo Este. Se recuerda que desde este pasado sábado, la Dirección General de la Policía Nacional dispuso una investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo el incidente en el que resultó con las heridas mortales Mateo Empo. El reporte preliminar indica que el presunto delincuente apodado como Ronnie transitaba por la calle Francisco Rosario Sánchez del referido sector, donde se originó una persecución y posteriormente el desenlace que es investigado. En medio del proceso investigativo respaldado con los protocolos correspondientes, se establecerá el origen del disparo que impactó a Mateo alias Empo. De la autoridad de la población que está entregando hoy al joven Ronnie Santos, que en el día de ayer fue perseguido por la policía, donde resultó muerto un joven con retardo mental de un disparo a la espalda. Un solo disparo hubo después para matar a ese muchacho, ese joven. Eso pasó en la Francisco Rosario Sánchez, en el barrio de Pachupita. Y entonces nosotros que queremos que todo se desarrolle ese buen debido proceso, que el joven, si hay pruebas, sea sometido a la justicia y sea la justicia la que determine su culpabilidad o no del asunto. Nosotros confiamos plenamente en que la policía es una institución respetuosa de los derechos humanos y la integridad física. Y por esa confianza que tenemos, que estamos entregando aquí, y tenemos la garantía de que todo va a suceder, pasar como debe ser en una sociedad civilizada y que respetuosa los derechos humanos. En las indagaciones que el Comité Dominicano de Derechos Humanos realizamos la tarde de ayer, pudimos contactar con testigos oculares de que la policía le daba perseguimiento al joven Ronis, este penetra un callejón y entonces lo disparan, y el joven que resultó muerto, que tiene problemas especiales, era sordo mudo, se encontraba sentado. Entonces nos llama poderosamente la atención que en ese momento había niños ahí en esa área. Inclusive había una persona, una señora, que recién parida, que los policías la tumbaron. Y hoy en día a su nena de un mes de nacido hay que hacer una radiografía de cráneo. O sea, nosotros queremos que la policía haga realmente una investigación en el Ministerio Público y que determine la realidad de los hechos. ¿Pero cuál es el motivo por el que la policía persiguió? Él tiene un problema prácticamente una riña con otra persona, la cual él agredió con machete. Eso es lo único que tiene. ¿El disparo de dónde salió? ¿El disparo con toda la Mira, la Policía Nacional, nuestro señor director, el mayor general, Juan Peralta, y nuestro superior gobierno, damos todas las garantías establecidas tanto en nuestra Constitución como en nuestros reglamentos internos, de que la integridad del joven será respetada. Queremos precisar que el joven Ronnie Santos era buscado con una orden de arresto. Él, al parecer, al ver la policía, trató de escapar, ahí se originó una situación que está bajo investigación de las autoridades y que ya oportunamente estaremos dando los resultados. Nosotros tenemos acá un personal de investigaciones criminales que, cumpliendo el protocolo, le hará primeramente su debido examen, certificación del estado que se encuentra, y posteriormente será trasladado a la jurisdicción de Santo Domingo Este, que es donde este joven es requerido. ¿Y podría cargar con alguna responsabilidad? No conocemos el caso ya en el proceso investigativo, y cuando el Ministerio Público asuma ya el caso,
todas esas inquietudes serán conocidas. Pero por el momento ya vamos a proceder a que nuestro... Vamos a ver si él quiere decirnos algo, ¿no? Si tú quieres en tu defensa algo que por lo que te buscan, algo que quieras decir. Solo quiero agregar que las autoridades hagan su trabajo y que sepan que todos esos casos que ellos están montando y haciendo es por lo que ellos hicieron. Ellos saben que le hicieron mal, quiero cagar. Ellos saben que hay que cagar, hicieron un tollo. Vamos, vamos a proceder. Si quieren, ustedes pueden levantarle la... Hacerle la vida. No, pero dámele la vida requisa aquí delante, de que a él no se le está plantando nada, de que no tenga... Sí, ya que en una ocasión nosotros hicimos entrega de un joven y precisamente no nos cumplieron. Pero en esta gestión todo se hace de manera transparente y esas son las instrucciones que siempre hemos tenido y que cumplimos al pie de la letra. Aquí cada detenido tiene toda su garantía, Virgilio lo sabe, y esperemos que en el caso de él pues todo se esclarezca. Vamos a proceder. A él ahora lo van a llevar al área médica para que le hagan su respectivo certificado médico. Ya a la mitad. Una pregunta. ¿No me hacen una prueba de balística? Porque dicen que yo disparé. Vamos a hacer allá eso, todo ese proceso. Y la cámara que se levanta. Gracias. En otro caso, en Guachupita, los residentes de ese lugar se quejan porque supuestamente agentes policiales mataron a un joven sordo mudo cuando perseguían a otro. ¿Qué se tiene sobre esa situación? Mira, desde el día de ayer ya hablamos sobre ese tema, de que se trató de un fuego cruzado que se encuentra bajo investigación. Ya hace unos momentos se entregó ante nosotros el joven identificado como Ronnie Santos, quien era la persona que escapaba de la Policía Nacional y quien, de acuerdo a varios videos grabados de escena de asaltos y robos, este ciudadano había sido el que participó en ello. No obstante, estamos esperando los resultados de las investigaciones para establecer el origen del disparo que le cegó la vida a ese joven. Correcto, sobre la muerte de un abogado y un coronel del ejército, que lo vinculan a la misma persona, ¿son miembros de una banda, fueron hechos diferentes? ¿De qué se trata? Mira, ya en el día de ayer identificamos a cuatro personas que integran una peligrosa banda que el pasado día 20 en lo que es Hato Nuevo de Mano Guayabo ultimaron a este teniente coronel y posteriormente a este abogado y comunicador en Palabé. Estamos tras la pista de estos cuatro hombres que sabemos andan fuertemente armados y que reiteramos el llamado para que se entreguen de manera voluntaria.